Somos Aquamarina, empresa socialmente responsable. Nos dedicamos a la elaboración de productos de higiene personal, doméstica e industrial en el Valle de Yunguilla, junto a la Fundación Mensajeros de la Paz. Jugamos con diferentes texturas, aromas y colores para obtener productos naturales, biodegradables y elaborados en un proceso 100% artesanal. Sándalo, frutos rojos, kiwi, avena, son algunos de los aromas que dan el toque perfecto a productos con autenticidad y de excelente relación calidad-precio. Tenemos como misión mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de la Fundación. Por ello, apostamos por incluirlos laboralmente en los procesos productivos. Esto es Aquamarina, una empresa ecoamigable, inclusiva y artesanal. Forma parte. Muy buenas tardes, queridos amigos. Un gusto tenerlos nuevamente el día de hoy en nuestras conferencias de los viernes. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes desde la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de la SUAY, la Escuela de Ingeniería en Alimentos, el Departamento de Formación Continua y la Red de Cereales, Leguminosas y Afines de las Universidades del país. Les damos la bienvenida el día de hoy a un nuevo día de conferencias. El día de hoy pues tenemos una interesante conferencia sobre química de alimentos, CUSAR QSPR con el doctor Cristian Rojas, quien pues es un honor tenerlo el día de hoy. Muchas gracias, Cristian, por asistir el día de hoy a esta conferencia. Le agradecemos su deferencia por darnos esta, traer ese conocimiento que usted tiene sobre química de alimentos y poder actualizarnos en estos temas, ¿sí? Quiero agradecer también la presencia de la ingeniera Miriam Briones, directora del Departamento de Formación Continua, que nos acompaña el día de hoy también y que nos va a estar acompañando de ahora en adelante. Desde la semana pasada ya nos acompañó, porque estamos trabajando en conjunto para hacer estos espacios de conferencias. Desde la Universidad de La Soy en la ciudad de Cuenca, Ecuador, les damos la bienvenida a todos y esperamos pues que se queden con nosotros toda la hora que vamos a estar conectados. Quería también aprovechar para pedirles que no se olviden de llenar el formulario que va a salir al final de la conferencia, que en ese link tienen que llenar sus datos para poder recibir el certificado de asistencia a la conferencia. ¿Sí? Por favor, no se olviden y por favor pongan todos sus datos correctos y también el correo electrónico, porque si no, no les va a llegar a sus correos. También queremos agradecer a la empresa Aquamarina, que es una empresa con la que trabajamos en el área de vinculación con la sociedad desde la Universidad de La SUAY. Con esta empresa, es una empresa de acción social y tiene, como vieron ustedes en el inicio de la transmisión, jabones, productos de limpieza, y es un apoyo para personas con discapacidad que se encuentran en Santa Isabel, en la provincia de La SUAY. Por lo tanto, quisiera recomendarles a los que vivimos aquí en Cuenca que nos acerquemos a la tienda que tiene Aquamarina, que se llama La Jabonería. Es un lugar muy, muy bonito en el que ustedes pueden adquirir estos productos y pues nos ayudan también a fortalecer este equipo de trabajo que es con nuestros profesores de la universidad, quienes hacen esta labor social con Aquamarina. Es en La Guayas y Pichincha, si no me equivoco, la dirección. Entonces, para los que estamos en Cuenca, podemos visitar este lugar. Bueno, entonces, para avanzar, voy a presentar a Cristian
para que no se nos vaya la hora, vamos a presentar a Cristian. Cristian Rojas Villa es ingeniero en alimentos por la Universidad de la SUAY, es doctor en ciencias químicas por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. También ha realizado o está realizando un postdoctorado enfocado en el área de la quimioinformática en la ciencia de los alimentos. Ha realizado dos estancias de investigación en el Milano Chemiometrics y Ancusa Research Group de la Universidad de Milán Bicocca en Italia, donde ha investigado acerca de las aplicaciones de la quimiometría y de las relaciones cuantitativas estructura-actividad. Cuenta con 20 publicaciones científicas en revistas indexadas, un libro sobre tecnología de alimentos y un capítulo de un libro sobre CUSAR en la química del dulzor, así como también 55 trabajos presentados en eventos científicos nacionales e internacionales. En la actualidad es profesor titular y director del grupo de investigación en quimiometría y CUSAR de la Universidad de la SUAY. Entonces, el día de hoy vamos a encontrarnos con Cristian, un exalumno de nuestra carrera y profesor ahora de nuestra carrera de Ingeniería en Alimentos. Me da un gusto presentarlo, amigo de muchos años. Lo conozco desde que era estudiante, así que es un honor pues tenerlo aquí el día de hoy. Muchas gracias, Cristian, y podemos empezar. Gracias. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, María Fernanda, por su presentación. Es un gusto para mí poder compartir esta conferencia en la escuela en donde me formé. Igualmente, deseo agradecer a Nicole Sarmiento, Marcela Pangol, Carolina Carpio, que son representantes estudiantiles de la carrera, quienes gentilmente el año anterior me invitaron a participar de estos webinars. Es un gusto para mí poder tratar esta temática de química de los alimentos, CUSAR, QSPR. Vamos a iniciar esta conferencia, este webinar, con algo de teoría para más adelante poder visualizar algunas aplicaciones prácticas. Recordemos brevemente que lo que se mira en un curso de química de los alimentos de pregrado en la universidad es que entender de qué está constituido los alimentos. De hecho, los químicos, cuando comenzaron a interesarse por los alimentos, la primera pregunta que se hicieron es: ¿de qué están constituidos los alimentos? ¿Qué cambios estructurales ocurren en los alimentos? Por ejemplo, ¿qué cambios químicos le pasan a la carne cuando es transformada gradualmente a una salchicha, a un jamón, a un salame? Y eventualmente, si es que son productos madurados, ¿qué pasan durante los procesos de maduración? Como la química, al ser una ciencia básica, tiene avances tecnológicos bastante fuertes, es obvio que se fundamenta en las técnicas analíticas más avanzadas. Por ejemplo, el equipo de arriba, que es un cromatógrafo líquido de alta resolución, por ejemplo, me puede ayudar a determinar residuos de ciertos contaminantes, de ciertos pesticidas en los alimentos, mientras que un equipo como el de abajo, que es un microscopio de fuerza atómica, me puede ayudar a entender la estructura y microestructura de los alimentos. Ingeniero, se está compartiendo la pantalla, pero con vista del orador. No sé si es que nos podría ayudar, por favor, compartiendo para la visualización completa. A ver, perdón. Déjeme ver, ¿estamos ahí? Sí, ahí está. Bien. Entonces, lo que indicaba era que estas técnicas analíticas que se utilizan en el campo de la química son variadas y cada vez que están existiendo avances se utilizan los equipos más sofisticados. Sin embargo, durante esta conferencia no me voy a centrar en la química de los alimentos que brevemente hemos visto en estas dos diapositivas, sino más bien centrarme en un aspecto importante de la química, que es la quimioinformática. La quimioinformática como tal nace cuando se comienzan a utilizar las técnicas de la informática para estudiar sistemas químicos. Es decir, se pasa de un laboratorio analítico a un laboratorio computacional. En este caso particular, trabajar dentro de una computadora. Ahora, lo importante es entender que el laboratorio analítico y el laboratorio experimental están estrechamente relacionados.
Nosotros, los químicos computacionales, necesitamos de los datos experimentales para poderlos modelar, para poder realizar las simulaciones, para poder realizar las predicciones con los cuales los químicos analíticos van a verificar esta información en el laboratorio. Obviamente que en este caso, la ciencia de los alimentos no es una disciplina que queda fuera de la aplicación de las técnicas informáticas. Y cuando se aplican estas técnicas informáticas, nace el término particular en inglés para la química de los alimentos como food informatics, o lo que sería la quimioinformática en la ciencia de los alimentos. Este término se lo podría entender, y yo lo propongo, como una química computacional de los alimentos. Este es un campo emergente del conocimiento porque cada vez se busca estudiar estos sistemas alimenticios, estos sistemas químicos, desde un punto de vista teórico o computacional. Dentro de estas metodologías computacionales, que es la forma como yo miro la química de los alimentos, que la voy a presentar en esta conferencia, les compartiré la temática sobre relaciones cuantitativas, estructura, actividad, propiedad, que es una de las disciplinas científicas computacionales que ayudan a entender sistemas químicos en estudio. Las relaciones cuantitativas de estructura, actividad, propiedad nacen con los estudios de Hansch y Fujita, que comenzaron a desarrollarse a inicios de los años 60. En esencia, las relaciones cuantitativas lo que buscan es de relacionar de una forma matemática una actividad o una propiedad de las estructuras químicas y correlacionarlas con atributos que están codificados dentro de las moléculas como descriptores moleculares. En la parte de abajo ustedes pueden ver el formalismo matemático de la teoría QSAR-QSPR, en la que me indica que una actividad, una propiedad, es una función de la estructura química. ¿Cómo se desarrolla un estudio QSAR? Se parte de una molécula o una colección de moléculas a partir de las cuales, mediante experimentación, se obtienen propiedades físico-químicas. Por ejemplo, una propiedad puede ser el tiempo de retención o puede ser el dulzor relativo. Asimismo, mediante experimentación se pueden obtener diferentes actividades biológicas, como por ejemplo la actividad antioxidante. Posteriormente, las diferentes teorías matemáticas se comienzan a adoptar en el campo de la química y mediante diferentes tipos de teorías se calculan ciertas variables que se conocen como descriptores moleculares. Estos descriptores moleculares, cuando se relacionan con las propiedades físico-químicas, se conocen como relaciones cuantitativas de estructura-propiedad. Y cuando se relacionan con las actividades biológicas, se conocen como relaciones cuantitativas estructura-actividad. Existen también las relaciones cuantitativas de estructura-toxicidad y otros términos específicos, dependiendo del fenómeno en estudio, pero en términos generales, QSAR engloba todas estas metodologías. Cuando se trabaja, se parte entonces de una colección de moléculas a las cuales ya han sido previamente medidas alguna actividad o alguna propiedad de interés. De forma teórica se van a calcular descriptores moleculares. Entonces, a partir de estos descriptores moleculares y de estas propiedades y actividades, entramos a generar un modelo matemático que es un proceso de extracción de la información. Para esto se forma una base de datos que está definido por descriptores, miles de descriptores moleculares, y una propiedad y un vector respuesta que está definido por una propiedad o una actividad. Lo importante durante el desarrollo de los modelos QSAR es realizar una predicción, medir una capacidad predictiva. Para ello, esta base de datos se divide en un grupo de calibración con el que se ajusta el modelo. El modelo aprende de los datos y posteriormente se utiliza para predecir la actividad o propiedad del grupo que quedó completamente fuera de predicción. Cuando el modelo tiene muy buen ajuste, tiene muy buena predictividad, se puede aplicar para predecir la propiedad de nuevas moléculas, buscar blancos moleculares, entender mecanismos de acción del fenómeno que se está estudiando y poder también diseñar de forma racional nuevos constituyentes químicos.
A lo largo del tiempo se han propuesto diferentes modelos CUSAR utilizando diferentes estrategias y es por esa razón que la Organización Económica para el Desarrollo ha establecido 5 principios básicos, sobre todo cuando los modelos CUSAR van a ser utilizados para fines regulatorios. El primer principio de modelado CUSAR indica que la actividad o propiedad tiene que ser muy bien definida. Por ejemplo, si se pretende estudiar el tiempo de retención, hay que tomar en consideración que puede ser calculado o puede ser establecido mediante cromatografía gaseosa o cromatografía líquida. Y, a su vez, puede ser determinado en diferentes fases estacionarias. Entonces, cuando se estudia una propiedad, se la debe definir muy claramente y en qué condiciones experimentales fue obtenida. Los algoritmos con los que se desarrollan los modelos deben ser bien claros. También todo modelo debe tener una región dentro de la cual sus predicciones son confiables, es decir, un dominio de aplicabilidad. Los modelos deben ser muy válidos en regresión, en validación y principalmente ser predictivos. Y el último principio lo que indica es que se debe dar una interpretación al mecanismo, a la acción que tienen los descriptores, es decir, la forma o el mecanismo con el cual se relacionan con la actividad o propiedad que se modela. Entonces, con esta breve introducción sobre la teoría CUSAR-QSPR, es importante pasar a describir brevemente qué son los descriptores moleculares, estas variables independientes que se forman a partir de diferentes teorías matemáticas. Los descriptores moleculares no son nada más que variables que tienen la capacidad de describir a una estructura de forma cuantitativa. Por ejemplo, el peso molecular es un tipo de descriptor. El número de átomos es otro tipo de descriptor. El número de fragmentos que puede existir en una estructura es otro tipo de descriptor y así sucesivamente. En la actualidad, este es un campo creciente principalmente en el desarrollo de nuevos descriptores, a tal punto que sobrepasan los varios miles los que se encuentran actualmente en la literatura. La definición formal de un descriptor molecular fue propuesta por Todeschini y Consoni en el año 2009, y son estos investigadores quienes también han escrito este libro de descriptores moleculares para quimioinformática. Es uno de los libros más completos en esta disciplina, y de hecho es uno de los más citados. Ahora, como todas estas metodologías son matemáticas y son computacionales, se debe buscar dar una representación a la estructura molecular. ¿Cómo se da esa representación? Tomemos en consideración esta estructura, el 2-aminobutano. El 2-aminobutano puede ser visto desde una dimensión 0D, es decir, únicamente el conteo de los átomos, 1D, el conteo o la presencia de fragmentos en la estructura molecular, una estructura 2D, la forma como están conectados todos los átomos en un plano bidimensional, y una estructura 3D, que es la forma como se distribuyen los datos en el plano cartesiano X, Y y Z. Esta es la forma como se encuentra una molécula en un libro, en un artículo o en alguna librería. Sin embargo, para poder realizar los cálculos computacionales se debe proveer esta estructura en un formato que sea legible para los programas quimioinformáticos. Se tienen las formas más comunes para la estructura 2D, los SMILES y los INCHI, mientras que cuando se trabajan con estructuras 3D, algunos formatos pueden ser IN, SDF o MOL. Estos formatos son específicos y cuando son leídos por los programas, lo que hacen es transformar esta representación química en un grafo molecular. El grafo molecular lo que hace es representarme como vértices a los átomos de la molécula y como aristas a los enlaces. El gráfico que ustedes ven en la parte lateral que está numerada es la forma como un programa entiende a una estructura química. A partir de esta representación de grafo, se calculan diferentes tipos de matrices. Y a partir de este tipo de cada una de estas matrices, aplicando diferentes invariantes, aplicando diferentes criterios de ponderación, se obtienen miles de descriptores moleculares. Un ejemplo de matriz es la matriz de adyacencia.
Es una matriz bastante simple, es cuadrada y simétrica, en la cual me da información de cómo están conectados los átomos. La presencia de uno significa que dos átomos están directamente conectados y cero que no están conectados. Por ejemplo, en la primera línea se observa que en la segunda celda existe un 1. Eso significa que el átomo 1 y 2 están conectados, mientras que el átomo 1 con el átomo 3, 4 y 5 no está conectado. Otro tipo de matriz derivada de la matriz de adyacencia es justamente la matriz de adyacencia modificada. Esta matriz lo que hace es colocar diferentes tipos de variables a lo largo de la diagonal, las cuales son ajustadas mediante optimización Monte Carlo para que se ajuste, para que se correlacione de mejor manera con la actividad y propiedad que también está siendo estudiada. Por esta razón, los descriptores que provienen de este tipo de matriz se les conoce como descriptores flexibles. La cantidad de descriptores moleculares que están propuestos en la literatura sobrepasan los 1,000 descriptores. De hecho, depende del programa de cálculo que se utilice, uno puede obtener 5,000 descriptores, 10,000 descriptores, 30,000 descriptores, etc. Una forma de agruparlos es propiamente por el algoritmo matemático que está involucrado en el cálculo de los mismos. En la pantalla ustedes pueden ver algunas familias de descriptores, como por ejemplo los más simples, los constitucionales. Otro tipo que me cuenta fragmentos son los fragmentos moleculares o fragmentos centrados en el átomo, descriptores que tienen en consideración la distribución espacial en las coordenadas de X y Z, los geométricos, y otros tipos de huellas dactilares moleculares que son variadas. Yo voy a centrarme en esta diapositiva en explicarles ¿cuáles son las huellas dactilares moleculares de conectividad ampliada? Es un tipo de huella que me interesa que la veamos porque la utilizaré en una de las aplicaciones. Estas huellas dactilares son ampliamente utilizadas en búsqueda de similitud molecular para identificar blancos moleculares de interés. Lo que hacen es centrar cada átomo, tomar cada átomo como un centro, definir diferentes radios de acción y romper a la estructura molecular en todos sus fragmentos posibles. Tomemos, por ejemplo, este átomo de carbono. Si yo defino un radio de acción cero, tendré únicamente el átomo de carbono. Si yo defino un radio de acción 1, obtendré el fragmento CH3CH3. Si yo tomo un radio más amplio, por ejemplo, un radio 2, obtendré el fragmento CH3CHNH2CH3. Este proceso se repite centrando en cada uno de los átomos, se establecen todos los fragmentos posibles, luego se lleva mediante una notación lineal SMARTS a un vector de dimensión fija, un vector mediante una función hash, en donde un 1 significa que existe la presencia de ese fragmento o presencia de algunos fragmentos, como en el caso que ustedes miran, que se dan procesos de colisión. Es decir, dos o más fragmentos activan un mismo bit en este vector booleano. Ahora, como la cantidad de descriptores moleculares es bastante grande, hablamos de miles de descriptores moleculares, el desarrollar estos modelos matemáticos sería una tarea muy engorrosa, pues comprendemos que desde la matemática un modelo parsimonioso, un modelo simple, es la mejor forma de descripción de un sistema. Es justamente por esa razón que se utilizan técnicas quimiométricas para poder estudiar estos sistemas químicos complejos. La quimiometría es entonces esta disciplina que se encarga del análisis multivariado de sistemas químicos. La principal característica que tiene la quimiometría es de realizar un estudio simultáneo de todas las variables que están a disposición. Es decir, brinda una visión holística del sistema. Para poder hacer estudios de quimiometría, se establece una matriz X o matriz de incidencia, en donde las N filas representan las estructuras moleculares que se estudian y las P columnas representan los descriptores moleculares que ya vimos previamente cómo se calcula. A esta matriz se le acompaña un vector Y, que puede ser una variable aleatoria cuantitativa
continua, por ejemplo, un tiempo de retención o una variable aleatoria discreta, como por ejemplo una actividad o no actividad de las estructuras moleculares. Entonces, recapitulando, teníamos ya las actividades y propiedades de forma experimental, los descriptores moleculares de forma teórica. Se toman estos dos conjuntos para desarrollar el modelo QSAR. Es justamente en esta instancia en donde entran los métodos quimiométricos para ayudarme a desarrollar los mejores modelos. Una vez que el modelo ha sido ya calibrado, ha sido validado, puedo entonces considerar nuevas estructuras moleculares con las cuales calcularé exactamente los mismos descriptores del modelo. Y una vez que tengo estos descriptores, aplico el modelo para poder realizar las predicciones de las actividades o propiedades que se están estudiando. Las técnicas quimiométricas se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno, lo que son los métodos no supervisados. Los métodos no supervisados toman en consideración únicamente la matriz X de descriptores. Estos métodos supervisados lo que van a permitir es una visualización de la estructura multivariada de los datos, reconocimiento de patrones que pueden existir en esta matriz de datos y o reducción de las dimensiones para poder visualizar esa información en un sistema multidimensional. Por otro lado, se tienen los métodos supervisados, que son propiamente los que ayudan a desarrollar los modelos. En este caso, se tienen modelos de regresión, modelos de clasificación y las técnicas de selección de variables, que son las que se acoplan con los métodos de regresión y clasificación para, de entre miles de descriptores moleculares, poder seleccionar únicamente un grupo pequeño que me pueda generar un modelo predictivo. Cuando se generan modelos QSAR en los que se combinan los métodos no supervisados con los métodos supervisados, se está hablando de sistemas expertos o modelos QSAR basados en sistemas expertos. Las técnicas quimiométricas, posiblemente ustedes las han escuchado en la actualidad como las máquinas de aprendizaje. Son exactamente lo mismo. Una etapa importante del desarrollo de los modelos es justamente la validación. La validación de los modelos QSAR se da en dos etapas. Primero, una validación interna. Para la validación interna se utiliza el conjunto de calibración, a partir del cual yo voy a generar perturbaciones mínimas, como por ejemplo eliminar una molécula a la vez, o perturbaciones algo más grandes de eliminar un cierto porcentaje de moléculas a la vez. Ese conjunto de moléculas que ha sido eliminada, se la deja fuera, el modelo se recalibra y se realiza la predicción de estas estructuras. Entonces, yo veo qué tan estable es el modelo frente a este tipo de perturbaciones o de exclusiones. Sin embargo, la validación más fuerte de los modelos QSAR es la validación externa. Es decir, tener un set que esté completamente fuera del desarrollo del modelo, y una vez que el modelo ha sido validado de forma interna, cumple otros criterios de validación, recién ahí realizo la predicción y veo si el modelo es o no es predictivo. Suele resultar que en algunos casos existen modelos en los que únicamente se ajusta y se valida internamente, pero no presentan validación externa. Este tipo de modelos automáticamente son rechazados en las revistas cuando se envían los artículos. Finalmente, en esta sección de quimiometría, deseo compartirles lo que es el dominio de aplicabilidad, o explicar lo que es el dominio de aplicabilidad. Es uno de los principios que está estipulado para los modelos QSAR y simplemente se relaciona a definir un espacio químico teórico para cada modelo dentro del cual las predicciones son confiables. Todo modelo tiene la capacidad de realizar una predicción. Sin embargo, es importante definir qué tan confiable es esa predicción. Algo que puedo traer a colación aquí es que estos modelos son de carácter local, no son modelos universales que yo puedo utilizar para realizar predicción sobre cualquier tipo de estructuras. En regresión, uno de los enfoques que se utiliza es el valor de influencia, mientras que en clasificación, uno de los enfoques que se utiliza es una similitud basada en el método de los cabecinos más cercanos. En cualquiera de estos dos métodos se define un umbral
un valor crítico por debajo del cual las predicciones serán confiables y por encima del cual las predicciones serán una extrapolación del modelo y se deberán considerar como predicciones poco confiables. Pasemos a ver entonces algunos programas de trabajo para desarrollo de modelos CUSAR. Principalmente me quiero centrar en presentarles programas con los que mi grupo de investigación está trabajando en la actualidad. Nosotros utilizamos HyperChem y Marvin para diseñar estructuras moleculares. OpenBabel nosotros utilizamos para intercambio de formatos químicos y para desarrollo de modelos, cálculo de descriptores, curado de las estructuras moleculares, estamos utilizando los productos de Alba Science. Alba Molecule utilizamos para estandarización de quimiotipos, para curar estructuras moleculares mal diseñadas, Alba DES para poder calcular descriptores, Alba Model, Alba Runner para desarrollar ciertos modelos. También utilizamos Dragon, Coral para calcular descriptores. En la plataforma NIME la utilizamos para el filtrado de las bases de datos y MATLAB se utiliza para aplicar ciertos toolbooks que están programados en este lenguaje de programación y desarrollar modelos. Por otra parte, también quiero presentar en este webinar algunas publicaciones relevantes sobre CUSAR en alimentos. Me centraré en capítulos de libros, que es lo que he encontrado, libros formales sobre CUSAR. No he tenido el privilegio todavía de encontrarlos y no me centraré en artículos científicos, pues este tipo de publicaciones y dependiendo de la revista es amplia y variada. En el año 2016 publicamos un capítulo de libro que está relacionado a la metodología CUSAR para la predicción del dulzor y del dulzor relativo. Al siguiente año, en el 2017, se presenta otro capítulo en el que se hace una revisión de los modelos CUSAR que han sido propuestos para la ciencia de los alimentos y los desarrollos que han tenido cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Más recientemente, en el año 2019, se presentan modelos QSPR para estudio de aminoácidos como marcadores de la calidad y de la autenticidad de diferentes bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Estas publicaciones pueden ser un buen punto de partida para las personas que están interesadas en esta metodología CUSAR en la ciencia de los alimentos. Una vez que hemos visto brevemente los aspectos fundamentales de esta disciplina, que es la química computacional de los alimentos y dentro de ella las relaciones cuantitativas de estructura, actividad, propiedad, podemos pasar a ver algunas aplicaciones que estamos actualmente desarrollando en mi grupo de investigación. La primera aplicación es un estudio del espacio químico del gusto. En esta diapositiva podemos ver una revisión histórica de la última década de los trabajos que se han presentado sobre modelos CUSAR y desarrollos de bases de datos para el estudio de la química del gusto. Se pueden distinguir dos instancias: la generación de bases de datos como SuperSuite, VizardDB, TastesDB, así como la proposición de diferentes plataformas que ayudan a predecir el dulzor o el amargor de las moléculas. Tomando en consideración este interés y viendo que los trabajos principalmente se han enfocado en el dulzor y en el amargor, nosotros nos hemos propuesto recabar de la literatura científica información sobre los otros gustos, de los otros tres gustos básicos, del ácido, del salado y del umami. Con ese objetivo, hicimos una revisión crítica de 37 artículos científicos, 4 libros y 46 capítulos de libros, a partir de los cuales logramos recopilar 4,484 compuestos químicos. Para cada uno de estos compuestos estaba asociado uno de los 5 gustos básicos o en algunos de los casos 2 o más gustos. Estos fueron etiquetados como multigusto. Cada una de las estructuras moleculares fue diseñada en el programa HyperChem y optimizada mediante los campos de la mecánica molecular.
Cuando fue posible la verificación, se comprobó si la estructura química estaba correcta en diferentes bibliotecas como PubChem, ChemSpider, NIST. Posteriormente, cuando las estructuras estuvieron diseñadas, utilizamos el programa Alba Molecule para la estandarización de diferentes quimiotipos para identificar potenciales moléculas que tuvieron error durante el diseño y para poder obtener la representación lineal de cadena SMILE canónica, que nos servirá para el proceso de filtrado de la base de datos. Entonces, para poder filtrar la base de datos, se programó un diagrama de flujo en NIME, en donde se introdujeron las 4,484 moléculas y, de acuerdo a algunos nodos, se generaron diferentes criterios de filtración para poder identificar las moléculas que están duplicadas por nombre, por número de registro CAS. El número de registro CAS es un número de identificación a nivel internacional de las estructuras químicas, o por el PubChem-seed. El PubChem-seed es una codificación específica de la librería de PubChem. De esa manera se logró agrupar todas las estructuras que estaban duplicadas y finalmente se utilizó la notación lineal de cadena SMILE canónica para identificar otras estructuras que posiblemente no estaban con su nombre ni con el CAS, pero que químicamente eran iguales. De esa manera, se redujo la base de datos a 3,589 descriptores moleculares. Esto es importante, el proceso de curado de las estructuras químicas y verificación y filtrado de la base de datos, porque del éxito de este proceso depende la confiabilidad de los desarrollos de los modelos QSAR. Posteriormente, en el programa Alvadex, calculamos 10,024 huellas dactilares moleculares de conectividad ampliada. Estas son las variables que forman la matriz X con cada una de las estructuras moleculares. Debido a que estas huellas dactilares son datos dicotómicos, datos que tienen ceros y unos, se utilizó la distancia de Jaccard-Tanimoto para cuantificar las similitudes y disimilitudes entre pares de moléculas. Para representar esas distancias se utilizó el escalado multidimensional. Lo que el escalado multidimensional hace es tomar todos estos vectores, utilizar esta distancia de medida y representar esas similitudes y disimilitudes en una cantidad de dimensiones mucho menor a la que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con 1,024 variables. Sin embargo, el escalado multidimensional me reduce el número de variables y puedo tener una proyección de únicamente dos variables, es decir, un plano bidimensional en el cual yo puedo encontrar representadas las similitudes y disimilitudes en este espacio multidimensional. De esta manera, el espacio químico para cada uno de los gustos va a estar definido por la proyección de las dos coordenadas, de las dos dimensiones, que mejor me presenten mejor me discriminen el gusto y mejor me agrupen cada una de las clases que estoy estudiando. En este caso tenemos el espacio químico para el gusto dulce. El gusto dulce es bastante particular porque en estudios previos ya se ha visto que tiene superposición con moléculas que tienen otros gustos o posiblemente que presentan el gusto dulce y contemporáneamente amargo, dulce y contemporáneamente insípido y así sucesivamente. Sin embargo, esta superposición que está dado por la sombra verde que podemos ver en este espacio químico, se logran identificar algunos grupos en donde este primero está representado por derivados de la sacarosa y otros glúcidos. En la parte inferior se encuentra otro grupo consistente que está representado particularmente por compuestos derivados del ácido aspartico. Y otro grupo que es un poco más disperso y menos representado, que no tienen una estructura base común, sin embargo tienen como similitud el hecho de que tienen dentro de su estructura química los fragmentos 2-metoxifenol y benceno. Para definir el espacio químico del gusto amargo, se tiene la proyección de la dimensión 1 y la dimensión 3. Al igual que el gusto dulce, también el gusto amargo es otro gusto que presenta superposición con los demás. Sin embargo, se logra identificar
un grupo bastante consistente en donde tenemos principalmente aminoácidos, amargos y derivados del sulfamato. Posteriormente se definió el espacio químico para el gusto ácido. El gusto ácido se distingue muy bien en la proyección de la dimensión 2 y la dimensión 5, a pesar de que también presenta superposición con moléculas de los otros gustos. En la parte del núcleo donde están agrupados los compuestos ácidos, se identifican derivados del sulfamato y fenilsulfamato. El gusto umami es un gusto bastante particular porque se distingue muy bien en las dimensiones 1 y 2. Y principalmente aquí tenemos un grupo que se podría definir como bastante puro, tiene muy poca superposición con moléculas de otros gustos. Este grupo está definido por guanilatos, inosinatos, santosinas. Otro grupo que también se identifica está en la parte inferior, en donde se tienen a los derivados del ácido glutámico, y otro grupo algo más pequeño, en donde se agrupan los derivados de la purina riboside. Finalmente, el gusto salado, que es el menos representado, su espacio químico está dado por la proyección de la dimensión 1 y 2. Un grupo consistente se forma en la parte inferior donde se encuentran particularmente aminoácidos, mientras que en este sector se agrupan las sales inorgánicas. Los resultados de esta investigación son el desarrollo del trabajo de titulación de Karen Pacheco, quien en el transcurso de la próxima semana estará desarrollando su defensa del trabajo para optar al título de ingeniero en alimentos de nuestra carrera. Asimismo, de este trabajo tenemos un manuscrito que está en preparación para presentar la base de datos TasteSDB y los espacios químicos. Posteriormente a eso, tenemos previsto utilizar diferentes máquinas del aprendizaje automático para desarrollar modelos supervisados basados en métodos de clasificación. La siguiente aplicación que deseo conversar con ustedes es la predicción del tiempo de retención en residuos de pesticidas en alimentos. Recordemos rápidamente de la química analítica que el tiempo de retención es el tiempo que le toma a un analito desde que es inyectado en una columna hasta su completa elución en el detector. Para este estudio, se consideró una base de datos que fue publicada en 2019 por Wang y colaboradores. Esta base de datos se llama CDB. Esta base ha sido compilada desde el año 2012 por estos autores y cada vez han ido incrementando la cantidad de pesticidas que han ido analizando en diferentes matrices alimenticias. En este caso, 5 frutas, 5 verduras. Se utilizó la cromatografía líquida de ultra alta resolución, utilizando la columna Hypersil Gold como fase estacionaria y 2 fases móviles para el arrastre de los analitos. Esta base de datos está representada por 845 pesticidas y algunos de sus metabolitos. Y a partir de esta base de datos, lo primero que hicimos fue importarlos en la plataforma NIME, utilizar un nodo específico para capturar los smiles canónicos. Este nodo se llama SIR. Y en el caso de que los smiles canónicos no se encontraban en este formato, se utilizó el nodo Babel para poder estandarizarlos. Posteriormente se obtuvo el número de registro CAS, el pumpkin seed, y con el smile canónico se utilizaron diferentes criterios de filtrado para identificar pesticidas o metabolitos que estén duplicados por algunos de estos criterios. De esa manera, la cantidad de pesticidas que se retuvo para el análisis QSPR es de 823. Cuando se encontraban pesticidas duplicados, se utilizó el tiempo de retención promedio para todas estas estructuras duplicadas. Posteriormente, se calcularon 18.616 descriptores moleculares en 5 programas quimioinformáticos. En una primera etapa de filtrado de la base de datos, se eliminaron descriptores constantes y aquellos con valores faltantes. Y posteriormente se utilizó la reducción no supervisada de descriptores BWSP.
Esta estrategia lo que hace es seleccionar un subconjunto de descriptores que sea representativo en el espacio multidimensional y que se encuentren a una mínima correlación entre ellos. De esa manera se pasa a una base de datos de 5.019 descriptores a partir del cual se va a desarrollar el modelo. Entonces, tomando en consideración este conjunto de descriptores más los tiempos de retención, se utilizó el método de subconjuntos balanceados para dividir a la base de datos en grupos de calibración, validación y predicción. El método de subconjuntos balanceados lo que busca hacer es generar una división de forma racional, de tal forma que se conserve una relación estructura-propiedad en los tres conjuntos. Es decir, que el grupo de calibración es representativo del grupo de validación y predicción. Con el grupo de calibración se ajustó el modelo de mínimos cuadrados ordinarios acoplado con el método de reemplazo. El método de validación ayudó a verificar que no exista presencia de sobreajuste en los modelos y una vez desarrollado el modelo se realizó la predicción externa. En la tabla 2 se seleccionaron los mejores cuatro modelos después de la selección supervisada, los cuales fueron analizados mediante el consenso. El consenso de modelos lo que busca hacer es encontrar predicciones más confiables de tal manera que cuando un modelo genera predicciones poco confiables sean balanceadas por otro modelo que sí me genera predicciones confiables. Se utilizaron cuatro criterios de consenso y después de analizar el mínimo error absoluto, se encontró que el mejor modelo es el que está constituido por cinco descriptores moleculares. En esta diapositiva tenemos el modelo QSPR, que es la ecuación que está descrita en pantalla. Y en la gráfica superior nosotros podemos ver los parámetros de calidad del modelo. Tenemos que el coeficiente de determinación en calibración, validación y predicción difiere muy poco entre ellos, lo cual me indica, primero, que el modelo no está sobreajustado. Segundo, que el modelo es predictivo. Por otra parte, también la desviación estándar residual es muy similar entre ellos y principalmente por debajo de un minuto como desviación estándar. También se realizó el diagnóstico de los residuos para verificar su comportamiento aleatorio, lo cual fue así. Entonces, significa que nuestro modelo logra capturar toda la información del tiempo de retención por estos cinco descriptores moleculares. El gráfico de Williams me permite establecer un valor umbral de 0.033. Eso significa que para cualquier estructura molecular para la que yo necesite realizar una predicción, si su valor de influencia es menor a este umbral, el modelo me predice apropiadamente su tiempo de retención. Caso contrario, ese tiempo de retención será una extrapolación sustancial del modelo. A pesar de que el modelo tiene la capacidad de brindar un tiempo de retención predicho, no es confiable. Los descriptores moleculares que forman parte del modelo son la electronegatividad eta de átomos donantes de enlaces de hidrógeno, el coeficiente de reparto octanol-agua calculado, grupos funcionales amino, un descriptor de borde de distancia molecular de nitrógenos secundarios y un descriptor flexible. El mecanismo de acción de los descriptores lo que buscaría es explicar cada descriptor molecular y fundamentalmente dar una interpretación de cómo se relacionan para modelar el tiempo de retención. En honor al tiempo y en este webinar no se va a presentar este mecanismo de acción debido a que su explicación es bastante amplia. Sin embargo, puedo compartirles e invitarles a leer esta publicación que recientemente salió en la revista Food Chemistry, en donde ustedes pueden encontrar todo el mecanismo de acción de cada uno de los descriptores. Adicionalmente, una aplicación práctica que realizamos con este modelo para predecir nuevos metabolitos de pesticidas que no han sido medidos mediante esta técnica analítica. Y aquí quiero hacer una mención particular para Elisa Pacheco, exalumna de nuestra carrera, quien participó activamente durante esta investigación.
¿Qué trabajos tenemos actualmente en curso? En primera instancia, la predicción QSPR de residuos de pesticidas en alimentos medidos mediante cromatografía de fluidos supercríticos. Este estudio lo lleva adelante Mateo Mendoza, estudiante de nuestra carrera, mientras que Paola, quien también es estudiante de la carrera de Ingeniería en Alimentos, está enfocada en un modelado in sílico de compuestos orgánicos volátiles del café. Deseo compartirles que próximamente saldrá publicado el libro Química de los Alimentos, Relaciones Cuantitativas de Estructura, Actividad, Propiedad, CUSAR QSPR, en la editorial Acribia. Es un libro que nace de la investigación científica que llevamos adelante y recoge aspectos de la teoría CUSAR, formalismos de los descriptores moleculares, la rigurosidad matemática de todos los métodos quimioinformáticos y finalmente un capítulo dedicado a aplicaciones que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra actividad en el campo de la química computacional de los alimentos. Posiblemente este es uno de los primeros libros de CUSAR en español enfocado principalmente en la química de los alimentos. Deseo presentarles a mi grupo de investigación en quimiometría y CUSAR y las áreas de investigación que nosotros trabajamos. Y aquí, antes de terminar la conferencia, deseo motivarles, deseo invitarles a las personas que nos están mirando el día de hoy a que nos visiten, a que se involucren en los estudios CUSAR en la química de los alimentos y podamos contribuir a esta linda área de la química computacional de los alimentos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian Rojas. La verdad ha sido una exposición, un webinar bastante útil, bastante, más que todo, novedoso. También creo que es una charla que nos ha ayudado a saber que dentro de la industria alimentaria nos podría ayudar a agilizar procesos, facilitar los procesos dentro de nuestra industria alimentaria. A continuación pasaremos ya con las preguntas de nuestros participantes. Bueno, el señor Suárez Ruiz Henry Paul nos pregunta, la teoría CUSAR QSPR de las que habló, ¿qué alternativas nos ofrece a la hora de calcular las propiedades de una colección de moléculas? Bien, algo importante es que esta metodología no es netamente teórica. Eso significa que no son únicamente simulaciones computacionales que las llevamos adelante. Esta metodología se fundamenta sobre datos experimentales. Entonces, para poder realizar la predicción o cálculo de propiedades de una nueva colección de moléculas, si es únicamente calcular las propiedades, usted las introduce en el programa y las calcula, indistintamente de lo que usted desee modelar. En este caso, yo estoy entendiendo algunas propiedades moleculares, pero si es una propiedad que usted desea modelar, esta propiedad previamente debe ser medida de forma experimental en el laboratorio. Por ejemplo, una propiedad es el coeficiente de reparto octanol-agua. Esa usted la puede medir experimentalmente, pero también lo puede calcular. Sin embargo, si usted necesita otra propiedad, por ejemplo, el dulzor relativo, esta usted obligatoriamente debe medirla en el laboratorio porque los programas no le dan un cálculo directo del dulzor de diferentes moléculas. Muchas gracias por la respuesta. Seguimos con la siguiente pregunta a cargo de Heidi Sarmiento. Buenas tardes con todos, excelente exposición, súper interesante tema. Tenía una duda, en cuanto al análisis de los sabores, ¿qué se determinó mediante el método? ¿Es posible identificar otros sabores? En este estudio se había presentado un espacio químico nada más, no existe todavía un modelo matemático. Cuando uno desarrolla ya un modelo de clasificación, está en la capacidad de poder realizar la predicción de nuevos gustos. Por ejemplo, en una de las diapositivas que presenté tres estructuras, la una era la sacarina, que es dulce. Hay un derivado de la sacarina en donde se introduce un yodo, que es amargo.
otro derivado de la sacarina en donde se introduce un grupo amino que es insípido. Sin embargo, para yo poder determinar ese sabor, necesito primero sintetizar el compuesto y luego medir el gusto. Pero a partir de los modelos de clasificación, yo puedo suponer nuevas moléculas, cambiar los radicales como yo desee, verificar si la predicción me va a dar una molécula dulce o del sabor que uno esté interesado, y una vez que le tiene bien claro que su predicción es confiable, ir y sintetizar únicamente esas estructuras que van a tener la propiedad o la actividad deseada. Es propiamente una de, la, de las bondades de la teoría QSAR-QSPR el desarrollar fármacos o aditivos o moléculas de una forma racional. Es decir, primero hago una predicción, veo que tenga la actividad o propiedad que deseo y luego sintetizo ese compuesto. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta nos dice, es de parte de Edwin Santiago Tapia Sánchez. ¿En qué me ayudaría la teoría QSAR en la parte de análisis de alimentos? Bien, en el trabajo que había presentado sobre tiempos de retención, me enfoqué principalmente en el desarrollo del modelo. Sin embargo, por ejemplo, si usted está interesado en identificar nuevos pesticidas, pesticidas que no estuvieron presentes durante el modelado, usted puede utilizar el modelo para primero hacer la predicción de ese tiempo de retención y luego usted poder verificar ese resultado de forma experimental. Otra forma en la que puede ayudarle en el análisis de los alimentos es cuando los patrones primarios de análisis son sumamente costosos, ¿sí? Si usted realiza una cromatografía y usted hace una predicción de un tiempo de retención de un metabolito que es altamente costoso y del cual no dispone su patrón, usted al realizar la predicción sabe el tiempo que va a demorar en eludir ese analito. Entonces usted en lugar de comprar el patrón, simplemente hace una predicción, observa si es que obtiene un tiempo de retención que fue predicho por el modelo y usted puede sospechar de que ese contaminante está presente dentro de su matriz alimentaria. Muchas gracias por la respuesta. Ingeniero, yo también quisiera hacer una pregunta. No sé si podría ayudarnos con algún ejemplo específico de la técnica, ya sea de la técnica QSAR o QSPR. Las aplicaciones prácticas son, primero se tiene que definir qué es lo que usted desea estudiar. Yo me enfoqué en este caso en la química del gusto, que es una disciplina que me gusta. También los tiempos de retención, pero por ejemplo, usted desea estudiar la capacidad inhibitoria de microorganismos de algunos aditivos alimentarios. Otro posible trabajo que también estamos pensando en desarrollarlo es estudiar la dosis letal de aditivos alimentarios. Entonces, usted genera modelos en función de su objetivo de estudio. Si a usted le interesa la capacidad antioxidante de los constituyentes de los alimentos, entonces se deberá centrar en la capacidad antioxidante medido bajo un mismo protocolo, bajo una misma metodología, y después diseñar las estructuras moleculares, generar el modelo y eventualmente usted realizar la predicción de nuevas estructuras que no fueron consideradas y que pueden ser de su interés para síntesis en el laboratorio. Se puede aplicar también en nutracéuticos, se puede también utilizar algo nuevo que está haciendo las técnicas QSAR en alimentos, es estudiar suplementos alimenticios también. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, una vez más, agradecerle a usted por su intervención. La verdad, sí es un tema bastante amplio y quizás también nos faltó mucho tiempo por recorrer todo su conocimiento. De igual manera, agradecerles a los participantes por su asistencia y sin más decirles que estén pendientes a nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y ver los temas que se van a tratar las siguientes semanas. No se olviden de llenar también el formulario para su respectivo certificado. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias a todos, gracias por invitarme.